¿Salvaste al paciente, papá? Claro que sí. Ya sabes que soy el mejor. Claro. ¿Y yo? Eres la mejor niña traviesa. No, otra cosa. Otra cosa, espera. Eres la mejor niñita del mundo. Dame la mano. Llevaré las invitaciones después del almuerzo. ¿Tu fiesta es en 2 semanas? Ven conmigo, papá. Princesa, estoy agotado. Dile a mamá, ya irá. No, quiero ir contigo. Papá está cansado, Jasmine. Después de la escuela, ¿sí? No, lo haré yo sola. ¿Y mi postre? Mi postre. Gracias. Ahí está. Si no hay nadie en casa, deja las invitaciones en el buzón, ¿sí? Papá, ya lo sé. Te amo. Estoy agotado, necesito dormir. Desconecta el teléfono. Aún me quedan 15 minutos. Tenemos tiempo. Silvia, estoy agotado. Tú solo acuéstate, yo haré el resto. ¿Hola? Hola, traje las tareas de Yasmín. ¿A qué te refieres? No fue a la escuela esta tarde. ¿Está enferma? ¿No? ¿No la viste? No. Gracias. ¿Yasmín? ¿Yasmín? ¡Yasmín! ¿Por qué no llamaron? No sé, dejaron un mensaje preguntando por qué no fue a la escuela luego del almuerzo. ¿No respondiste? Cariño, estaba durmiendo. Bien. ¿A qué hora te despertaste? Cerca de las 2:30. ¿Y te acabas de enterar? ¿La lleva en auto a la escuela normalmente? Ella va sola. Normalmente va ella sola. ¿Camina con alguien, con alguna amiga? Hoy no. Hoy no. ¿Cómo estaba? ¿Qué traía puesto? Vestía una falda cuadros. Y medias grises con botas. Ella... Botas marrones con unos... Ella llevaba invitaciones. Sí, llevaba invitaciones. ¿Llevaba un gorro o una mochila? No, un abrigo blanco. Tenía una trenza. Gracias. ¿No creen que deberíamos recorrer su camino a la escuela? Sí, por supuesto. Podríamos ir al parque, preguntar a sus amigos. Podemos ir ahora mismo. Sí.
caso que llame. La encontraremos. Tranquila. Está siempre con Benoa. Vive ahí. La encontraremos. ¿O en el campo de atrás? Haremos un recorrido. Tú ve por allá y yo iré de este lado. Ella nunca hace esto. Normalmente llama. Señor, ¿sabe si conocía a la gente de aquí? Tiene amigos. Está siempre con ellos. Buscaremos por allá. ¡Yasmín! Adelante. De acuerdo. Doctora Mel, quédese aquí. Doctora Mel, alto. Doctor, no se vaya. Quédese. No vaya, por favor. No vaya. Por favor. Encierro maldito.
Doctor Amel, soy el detective Mercure. Lamento molestarlo en estos momentos difíciles. Creo que encontramos al asesino de su hija. ¿Asesino? Tenemos sólidas pruebas materiales. También analizamos el ADN. Del esperma que hallamos coincide con el ADN del sospechoso. En mi opinión, el juicio será una pura formalidad. ¿Hola? ¿Doctor Amel? Caso de Yasmina Amel, de 8 años, quien fue violada y asesinada hace 4 días en Drummondville. En menos de una semana, la policía ha encontrado pruebas suficientes para arrestar al principal sospechoso. Es un obrero de 31 años llamado Anthony Lemar, que se mudó a Drummondville hace varios meses. Vivió anteriormente en San Jacinto, donde fue acusado de agresión sexual. Fue puesto en libertad por falta de pruebas, pero ahora en el caso de Yasmina Amel, las pruebas parecen ser más concluyentes. ¿Cuántos años estará preso? De 15 a 25 años. 25 años. ¿A dónde vas? Al hospital. Trabajar me hará bien. ¿Tan pronto? ¿Por qué no regresas a la galería? Te ayudaría a olvidar. No quiero olvidar.
Esto no es para una partida amistosa de póker. No hacer preguntas y cerrar la boca es parte del contrato. Suena algo sospechoso. Estamos en un pueblo pequeño, señor. Ya se lo dije, no ocurrirá aquí. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? 20 segundos. Hay otros pueblos, alguien más podría... 25,000. 20. ¿Qué haces durante el día? Ya sabes, en el hospital. No es cierto. Llamé. Hasta dejé mensajes en tu celular. Ah, es cierto. Nunca escuchas los mensajes. Lo que pido es muy sencillo. Por 2 minutos de trabajo ganas 10,000. Piensa rápido. 50% ahora y el resto después. $20,000 como acordamos. Más otros 10,000 al día si no hablas. ¿Qué? Te llamaré cada día durante una semana para decirte dónde está el dinero. A menos que hables. Y si hablas, lo sabré. ¿10,000 al día? Puede estar seguro que no hablaré. No nos volveremos a ver. Día 1. Dan, ¿estás bien? Despierta, despierta. ¡Abre los ojos, rápido! ¿Quién es usted? ¡Les ayudaré! ¡Soy médico! Se desmayó mi compañero, no sé qué le pasa. Necesitamos sacarlo. De acuerdo. ¿Qué pasó? No sé, se desmayó. Sujételo. Iré por mi botiquín. Está bien. Dan, háblame. Abre los ojos. ¡Alto! ¡Alto!
¿Qué hacemos aquí? ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Eh? En este momento están interrogando al conductor. De acuerdo. Encontramos la camioneta. Su marido lo drogó, el conductor perdió el conocimiento. No sabemos cómo lo logró. ¿Qué intenta hacer? Esperamos hallar el cadáver de Lemaire en varias horas. No, no, no es posible. Bruno no es así. ¿Usted no sabe nada? No. Dijo que su marido ha estado fuera mucho tiempo. Pensé que iba... Que él... ¿Que él qué? No lo sé. ¿Usted siempre sabe dónde se encuentra su esposa? Mi esposa está muerta, señora. ¿No sabe dónde podría estar escondiéndose? ¿Quizá un hotel, una casa de campo? No. Queríamos comprar una casa, pero nunca llegamos a hacerlo. Escuche. Quiero que haga una lista de sus conocidos, familiares, amigos, todos. Interrogaremos a sus colegas del hospital. Bien. Entenderá que tenemos que intervenir su teléfono. Thank you.
¡Dios! ¡Oigan! ¡Oigan! Oye, ¿por qué estoy atado aquí? ¿Qué es esto, maldito? ¡Maldito bastardo! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¡No fui yo, amigo! No. No fui yo, amigo. Te lo juro que no fui yo. Espera el juicio y lo verás. Te prometo que no. Mírame, no fui yo. Nunca vi a tu hija. No hice nada, te lo juro. Desátame. Y podremos hablar. ¿Está bien? Te voy a ayudar. Te ayudaré a encontrarlo, viejo. Encontraremos al verdadero asesino. Yo también odio a los pedófilos, igual que tú. ¡Odio a esos bastardos! ¿Qué vas a hacer? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? No aguantaré mucho. ¡Por Dios! ¡Estás enfermo! ¡No me dejes así! ¡Adiós! ¡Enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! Las cámaras de seguridad lo grabaron justo después de que LeMar entrara al tribunal.
Día 2. ¿Averiguaste quién es? Sí, señor. Ya estamos en eso. ¡No! ¡Dios! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Maldito! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 ¡No fui yo! ¡Te he dicho que no fui yo! Estás cometiendo una grave injusticia, imbécil. Tú sí vas a ir a prisión. Sorprendente noticia en el caso de Yasmín Amel. Se cree que su padre, Bruno Amel, secuestró al principal sospechoso. Por el momento, no tenemos más detalle. Si yo fuera Amel, le cortaría las bolas. Y me aseguraría de que estuviera consciente al hacerlo. ¿Hola? Ayer le destrocé la rodilla. Fue solo el comienzo. Es tu turno, dime qué quieres que le haga. Quiero que te detengas y vengas a casa. Esperaba que lo entendieras. Nadie aprueba lo que estás haciendo. Tu familia, tus amigos. No me importa. Es por Yasmín, se lo debo a ella. Tú dijiste que se lo debo.
Nunca dije eso. ¿Tú crees que estoy en deuda con ella? Vuelve a casa, Bruno. Lo podemos arreglar. Esperaba que me entendieras. Habla el detective Mercure, doctora Mel. Si se entrega ahora, las circunstancias atenuantes... Me entregaré. El próximo viernes es cumpleaños de mi hija. Y voy a matarlo. Me entregaré. Lo encontraremos antes. No lo creo. Usted no es un hombre violento, doctora Mel. Sé que no lo es. ¿Qué más sabe? Lo que está sintiendo. Me sorprendería. Un ladrón le disparó a mi esposa en una tienda hace 6 meses por $58. ¿Y no quería matarlo? Sí, pero sería en vano. ¿Y dónde está? Ah, en la cárcel, donde pertenece. ¿Y eso le satisface? Por la noche, en su cama vacía, ¿le consuela saber que el asesino de su esposa está preso? ¿Hace que su vida sea más soportable? Adiós, Silvi. Señor, el rastreo falló. Espero que salga de aquí. Espero que salga de aquí, verás. ¡Púdrete! Día 3.
Habla Mercure. Mi anillo pasó bajo la puerta. ¿Podrías ir por él? ¿Por qué no lo haces tú? Es nuestra recámara. Si no tengo ese anillo, no puedo. Puse la tabla donde estaba. Gracias. Herbie, deberías... Un vendedor de electrónicos de Drummondville reconoció a Amel. Gastó 4,000, incluyendo una computadora. Una computadora. Bien. La verdad no sé por qué quería entrar. Se los juro. Solo tomó un minuto. Él entró y salió. Vi una vez a Bruno en el hospital. No esperaba que regresara a trabajar tan rápido. Me pagó por abrir la puerta de la camioneta. Sí, puedo abrir cualquier cosa. Instrumentos quirúrgicos, antibióticos, incluso un respirador artificial. Todo eso desapareció la semana pasada. Después de que me pagó, él se quedó sentado. Es un hombre muy tranquilo, muy gentil. Debo decir que me cuesta creerlo. No deberían acusarme. Aprendí mi lección. Además, les ayudé con todo lo que sabía. Ahora ayúdenme. Se los pido en serio. Debo ir a la escuela. La comida es para que viva más, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad. Déjame en paz. ¿Quieres que confiese? Es eso. Es eso, ¿verdad? Lo hice. Lo hice. Lo confieso, pero lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho, no sé por qué lo hice. Lo siento, viejo. Perdóname. ¿Sí? Ya confesé. Ya lo confesé. No, no es eso lo que quería. Se lo diré al juez de nuevo. Estaré preso por muchos años, te lo prometo. ¡Sí! ¡Ah! 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 Ya lo confesé, por Dios. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Iré a la cárcel para siempre. ¿Qué más quieres?
¡Qué paciente! Haré lo que quieras. Haré lo que quieras. Bueno, para resumir, Amel quiere torturarlo sin ser molestado. ¿A dónde va? ¿Una casa de campo? No tiene. ¿Una habitación de motel? Seguiremos buscando, pero en un radio de 100 kilómetros hay muchos moteles. Un motel no es lugar para torturar a un tipo. Demasiada gente cerca. Así que volvemos a la casa de campo. ¿Fue a la casa de un amigo? Revisamos todas las casas de campo de sus colegas, amigos, familiares. Está bien. Quizá alquiló una. Eso también sería arriesgado. Incluso si pagó con efectivo, el dueño podría recordarlo. Y eso nos deja las cabañas abandonadas del bosque. ¿La encontró por accidente? ¿La mandó a construir? ¿En el bosque? ¿Pero dónde? No tenemos nada. ¿En serio importa? Después de todo, Lamar es un violador de niñas. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por salvar a un asesino de niñas? No es a Lemer a quien quiero salvar. Día 4. Torturarme no tiene caso, no tiene caso. No traerá de vuelta a tu niñita. No. Cuando termines conmigo, ¿qué vas a hacer? Oh.
Solo quedan 3 días para que se termine el plazo y aún no hay señal de Bruno Amel. ¿Cómo está la esposa del doctor, la señora Sylvie Berube, lidiando con esta difícil situación? Jean Fafard habló con ella. Es muy difícil. No tengo nada que decir. ¿Usted no aprueba sus acciones? Creo que la pena lo volvió loco. Disculpen. Señora Berube, señora Berube. En el Oriente Medio... ¿Por qué le dijiste a la prensa que me volví loco? ¡No lo estoy! ¡Nunca antes estuve tan lúcido! ¡Regresa ya! ¡Detén esta locura! ¿Cómo me puedes pedir eso? ¿Por qué me lo pides? Si amaras a Yasmín, sabrías que estoy en esto por nuestra pequeña hija. Lo haces porque te sientes culpable. Finalmente lo dijiste. ¿Crees que es mi culpa? ¿No es así? ¡Fuiste tú! ¿Quién qué? ¡Tú podrías haber ido con ella! ¡Pero querías sexo! ¡Mientras disfrutabas de tu maldito orgasmo! ¡Estaban violando a tu pequeña hija! Si hubieras contestado el teléfono en vez de dormir, si hubieras escuchado el mensaje, hubiéramos salvado hubieras al demonio con los hubieras. ¡Debemos ir a llorar a una esquina! ¡Estoy haciendo algo, Sylvie! ¡Al diablo con los hubieras! ¡Hubieras al demonio con los hubieras! Vaya discusión. Llamaba desde San Julián. Rastrea la llamada, está perdiendo la cabeza. Por lo que veo, cualquiera la perdería en su lugar, ¿no lo cree? De acuerdo, pero debemos aprovecharnos. Concéntrense en las agencias de casas de campo alrededor de San Julián. Busquen en cada casa ocupada recientemente, una a una. Mi vida fue marcada por la violencia. Más violencia no ayudará a nada. De niño, abusaron de mí. Me golpearon. Sé lo que sufrir, viejo. Necesito ayuda. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Curar. ¿Para qué es? Paraliza el sistema nervioso, pero no la conciencia. No. No lo hagas, por favor. Por favor. ¡No lo hagas! ¡No puedo soportarlo! ¡No, por favor, no! Eres peor que yo. ¡Eres peor que yo!
Día 5. Sí. Sé lo que me hiciste. No quiero tu comida. No voy a defecar mi estómago de nuevo. Y dime, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo te vas a divertir? Sí. Tengo ganas de verla. Lo peor es que parece que no lo disfrutas ya.
¿Terminaste? ¿Se te acaba la motivación? Te voy a ayudar. Sí. Tu hija no fue la única. Esas preciosuras. Maté a otras tres. Marion Nulle. Lorite Baudot. Y Charlotte Masso. Las violé y luego las maté a las tres. Pero a tu pequeña, Yasmín, fue la mejor. Era la más linda, la más linda. Maldita provocadora. El modo en que estaba vestida. Se merecía que le destrozara la vagina. Mientras la violaba, no paraba. Decía, papá, papá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Mátame, mátame. Herbie, es Amel por la 2. Quiere hablar contigo.
Sí, doctor Amel. No me respondió la última vez. ¿Cuál era la pregunta? El hecho que el asesino de su esposa está en la cárcel, ¿hace que la vida sea más soportable? No. Qué pena que no hablamos antes. Sí, qué pena. Sí. No sé por qué llamé, no debía hacerlo. Eso no es cierto. Usted sabe por qué. Puedo ayudarle. Si usted no se puede ayudar. Se está ahogando, doctor Amel. Y está dándose cuenta. Sí. Deje que me hunda. El rastreo funcionó. Llegaremos en 2 minutos. Boldiuk y sus hombres ya están en la zona. ¿Qué tan preciso es? Un rango de 50 metros. Solo deberán buscar en varias casas. Montreal. No. Tenemos la dirección. Boldiuk está en camino. Marion Hull, Charlotte Masson, Laurie Thibodeau. Sí. Sí, Bruno Amel, verifique los nombres y lo verá. ¡Policía! Aquí no hay nadie. ¿Una computadora a control remoto? ¿A qué se refiere? ¿Desde dónde está llamando? Estamos identificando su ISP. Los llamaremos. No tardaremos mucho. Sí. Bien. Está en el norte de Charette. Se suscribió usando un nombre falso. Avisa que los locales vayan allí. ¡Rápido! Estamos en la dirección. Hay una computadora y un celular, pero ni rastro de Amel. Se esconde en otro lugar. Buenas noches.
¿Con la gasolina? Sí. Son 46.19. Sé quién es usted. Estoy con usted. Gracias. Ha estado buscando cerca de Charette. Porque ahí es donde está escondido. Llamó desde ahí, pero quizá ya no esté en ese lugar. Tiene que estar ahí. Llamó a su esposa 15 minutos después de verla por televisión. En 15 minutos por terracería no puedes manejar a más de 25 kilómetros. Está ahí. Sí. Aún así, es un área enorme. Hay muchas casas de campo en ese lugar. Pondremos a todos nuestros hombres a trabajar. Rastreamos todas las llamadas de Amel al lugar de Charette. Llamó a la televisora justo antes de que llegáramos. ¿Con quién habló? Nunca pensamos que encontrarían al asesino de nuestra pequeña Laurie. Y saber que Bruno Amel lo tiene prisionero. No solo lo aprobamos, lo animamos. Quiero que lo haga sufrir. Doctor Amel, le pido... que lo haga sufrir tanto como él hizo sufrir a mi pequeña Marion. Una persona no está de acuerdo. La madre de la tercera víctima, la señora Diane Massot, una viuda que crió a Charlotte en Saint-Jacinthe hasta que Anthony Lemoine arruinó su vida. Creo que lo que el doctor Amel está haciendo es en vano. No le ayudará a él, ni a mí, ni a nadie. Para mí ese hombre no existe. Aquel horrible evento ocurrió hace 4 años. Yo sigo con mi vida. Estoy sola, pero aún así sigo viva. ¿San Jacinté? ¿Sí? Diane Massot.
decisión fue repugnante. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Para usted ese hombre no existe? Ya lo verá. No. No, no quiero. No. No, no quiero verlo. ¡No! ¡No, no quiero! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Déjame que me suelte! ¡No quiero! ¡No! ¡Maldita bastarda! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¿Ese hombre no existe? ¡No existe! ¡Mírelo! ¡Ahí está! ¿No existe para usted? ¡Mátelo! ¡No, no quiero hacerlo! ¡Bastardo! ¡No quiero hacerlo! No. ¡Mátelo, imbécil! ¡No quiero hacerlo! ¡Mátelo! ¡No lo haré! ¡No! Le daré tiempo para que se dé cuenta que sí existe. Había borrado a ese hombre de mi vida. No se puede. Sí se puede. Es difícil. Y lleva tiempo, pero sí se puede. Al traerme aquí, ha destruido eso. Es como... Es como si hubiera matado a mi hija por segunda vez. Cada vez que tortura a ese hombre, está matando a su propia hija. Thank you.
¡Oiga! ¡Oiga! Llévenme a la policía. Concéntrense en casas al borde de lagos o ríos. Olvídense de las casas de campo de alquiler. Mason está convencida de que Amel entró a una casa privada. Usa el auto de Mason. Es un auto rojo. Tenemos la placa. Día 7. Voy para allá. Está a una hora. Quiero estar en Charette cuando lo encuentren. Manténme al tanto de todo. Llamen a Mercier, lo encontré.
Señor Mercure, Sargento Kutu, acabamos de llamar al SWAT. Vamos a entrar ahora. Sí, no quiero... Él no nos estará esperando. ¿Ha habido movimiento? Nada. Quizás siga dormido. De acuerdo. Llamen a una ambulancia. Nada de sirenas. Dígame, ¿es ahí donde se esconde Amel? ¿Lo encontraron? ¿Está muerto? No tenemos información. Por favor, váyase. Por favor. Por favor, apártese. Manténganlos alejados y asegúrense de que cierren la boca, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cercaron la zona? Sí, señor. Su cumpleaños. Habré cumplido 9. Bruno Amel, soy el detective Mercure. Lo tenemos rodeado. Salga con las manos en alto. Bruno Amel, salga con las manos en alto. Thank you.
Suelte su arma. Doctor Bruno Hamel, está arrestado por secuestro e intento de asesinato. Estos son sus derechos. Tiene derecho a un abogado de inmediato. ¿Lo entiende? ¿Que si lo entiende? ¿Lo comprende bien? Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá usarse en su contra en un tribunal. No lo maté. Doctor Hamel, ¿aún piensa que la venganza es la respuesta correcta? No. Así que lamenta lo que hizo. No.